Bueno, hemos venido a la casa de Mario Montenegro en, bueno, aquí es San Antonio, reparto San Antonio, pero se le dicen Las Palomeras, popularmente Las Palomeras. Mario Montenegro vive aquí, un gitano solitario. Preguntamos a donde la poeta y decano, muy amable, ella, su hijo, su hermana, estaban platicando afuera con Perlita. Yo llegué, nos saludamos y después con Perlita y la poeta nos trajeron a la casa de Mario Montenegro. Mario Montenegro está a escasos 100 metros de la casa de la poeta. Ahí venimos y llegamos. Entramos en el momento que Mario hablaba por teléfono. Estaba hablando por teléfono ahí con una muchacha, como siempre. Y entonces entramos y saludamos. Ahora, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua. Perla Martínez se encargará de esta entrevista hermosa e histórica que va a ser con Mario Montenegro Brene, el cantor de los niños. Este es el negro Roy Brooks, que no quiere decir tú, solo quiere decir you. Pues habla inglés y escucha blues. Nació en Albany, a la orilla del mar. Su madre de Jamaica, su padre de alta mar. Pues era marinero de un vapor pesquero de Nueva Orleans. Todos los días cruza la bahía y entre cuentos y canciones va pescando opciones, peces y fantasías. El negro Brooks todas las tardes se sienta en el muelle a recordar cuando fue marinero del vapor pesquero de Nueva Orleans. Llegó a ser capitán y de la proa a la popa se paseaba de bastón y sombrero de copa, fumándose una pipa de hierba buena, el negro Brooks. Conoció Oporto en Portugal, a Lula da Silva en Brasil, y hasta se tomó una foto desnudo en pelotas con Mohamed Ali. Se casó en Taiwán, se aburrió del Guantán y se vino quedamente fumándose la pipa de hierba buena, el negro Brooks. Vive en Bahía Azul, cuenta historias y escucha blues mientras se fuma la pipa de marihuana, el negro Brooks. Misetero de la icon, mi amiguan, go. Ahora vamos a conversar con don Mario, porque yo lo admiro a él desde hace mucho tiempo, pero como cantautor y escritor. Pero ahora vamos a conocer esta faceta de él también como pintor. Don Mario, estuve viendo yo sus cuadros y me encantan, la verdad. Este tipo de pintura se conoce como, bueno, en el lenguaje técnico de los pintores, le dicen realismo mágico. Esto nace con el maestro, con el gran maestro judío ruso que se llama Marc Chagall, que es el pintor que yo más admiro. Y tengo ya casi 40 años de estar pintando. Ya pinto más o menos bien las manos, ya aplico los colores, los diversifico y los armonizo. Realismo mágico, porque son cosas que solo pasan en la imaginación. Que solo están en la cabeza de uno, están en la imaginación, en la cabeza y en el corazón de uno, pues. Unos son duendes, otros son payasos, ángeles, que me encantan. Y esos personajes, esos tres rostros que tengo en azul, que se llama Mujeres de Bilwi, que son un rostro así como indígenas, pues, así parecido al tuyo. Mario, he observado en sus cuadros también que siempre está presente la música. Sí. ¿Esto tiene influencia en que usted sea músico? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo no soy un gran músico. Nunca lo he sido. Yo soy un músico muy elemental. Todas mis canciones tienen acordes sencillos, son tres tonos, pero sí tengo la capacidad de crear.
Cuando yo no hago música, yo pinto. Mi música no es la gran cosa, pues. Me gustan más los textos. Me gusta más escribir, pues, que hacer líneas musicales. Me cuesta más, fíjate. Yo conozco el libro de los payasos y también Caballito de Palo. ¿Esto es una vivencia suya cuando los escribió o es producto de su imaginación? Bueno, sí, las dos cosas. Una vivencia, porque el Caballito de Palo es un cuento que nace con una conversación que tuve con mi hijo Sebastián, que dibujaba y siempre me mostraba lo que dibujaba. Me dice, papá, dibujé un caballo. Y lo fue a buscar al cuaderno y me dijo, papá, el caballo yo creo que se fue, no está, no lo halló. Y ahí nació el cuento. Y el otro se llama El vuelo de los payasos, que fue publicado en Japón. Sí. ¿Cuántos libros ha escrito usted? Bueno, no son grandes libros, pues. Son libros muy sencillos, libros para niños. 8 libros. Y uno ya están fuera de circulación. Y solo quedan 2. Gonzalo el Cocodrilo, que lo de Gonzalo el Cocodrilo es dedicado a un amigo mío. Gonzalo el Cocodrilo y el otro, y el Caballito de Palo, que están circulando. Esos están activos. Don Mario, usted fue a La Habana, Cuba, ¿verdad? A estudiar teatro infantil. Sí, yo estuve 2 años viviendo en Cuba, que me encantó. Fue una de las más grandes experiencias que he tenido en mi vida, porque Cuba es un país mágico. Un país que mucho quiero, además, yo quiero mucho su gente y su revolución. Y estuve 2 años estudiando allá teatro para niños. Ya te vi, ratón, entrando por la cocina como un ladrón. No creas que soy tan tonto, no creas que no te vi. Te miré salir corriendo como diciendo, ya te jodí, ya te vi, ratón. Te está llevando mi queso como un ladrón. Tocar lo ajeno no es bueno, primero hay que trabajar y así tendrás lo que quieras sin tener que ir a robar. Ya te vi, ratón, te está llevando mi queso como un glotón. Ahí detrás del garabato te está observando mi gato. Vas a pasar un mal rato cuando te llegué a atrapar. Ya te vi, ratón, te estás volando mi queso como un glotón. Mario, usted es un artista de 3 vertientes. ¿Sigue escribiendo todavía en la actualidad? Bueno, es que esa es mi vida. Yo ya no puedo hacer otra cosa. Ya tengo 70 años y no sé cuántos días me quedarán de vida. Pero ya no puedo hacer otra cosa. Pintar, escribir y cantar hasta donde pueda. Mario, culminemos ya esta parte como pintor. Ajá. Dígame, ¿cómo se llama esta obra? Este cuadro. Este se llama Mujeres de Bilwi. Son mujeres con cuellos largos. Este cuello viene de Amadeus Modigliani, viene ese cuello. Y son con rasgos africanos, pues. Y se llama así, Mujeres de Bilwi. Y es una serie que yo hago de este tipo. También los hago de colores. Los hago de un color, los hago en rojo, los hago en verde. Ahorita lo estoy haciendo en azul. ¿En azul? Porque por ahí vi otro también. Sí, en azul. Ahorita estoy trabajando en colores en azul. ¿Qué le parece que pasemos a su etapa como cantautor? Bueno, como usted dijo, usted manda. Si enferma me pongo triste, mire que voy a llorar. Cuando lloro miro 3 lunas. La primera es para usted, la segunda para mí. La tercera, los pescadores que se pierden en el mar. La tercera, los pescadores que se pierden en el mar. Mario Montenegro, antes de ser artista, también fue albañil, pintor de autos, ¿verdad, Mario? Así es, como no, así comencé, como obrero. Pero a los 25 años de edad, aproximadamente, usted empezó el amor a la música tocando la guitarra. Sí, es que me mandaron a Cuba a hacer un curso de teatro infantil y eso me ayudó muchísimo. Aprendí un montón de cosas nuevas y aprendí y me profundicé un poquito más en la música. ¿De dónde proviene su amor a la música? ¿De sus papás, de su familia? Bueno, todos eran afinados, pero que yo sepa, es que uno ya nace con esas inclinaciones. Con ese tipo de inclinaciones. Y son cosas que te apasionan y te gustan, pues.
así como me gusta pintar, así como me gusta escribir cuentos para niños, así me gusta también cantar. En 1974, usted formó parte del grupo Gradas, que era coordinado por la compañera Rosario Murillo. Sí, este grupo lo lideraba la poeta Rosario Murillo y eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Esos fueron mis primeros pasos en el arte y en cosas que yo no conocía, pues. Ahí me encontré con el poeta David Macfield, conocí al poeta Carlos Rigby, conocí al poeta Gámez de Celis, pintor, porque Gradas reunía todas las disciplinas, danza, pintura, poesía, y bueno, eso me ayudó mucho a mí. También he leído sobre usted y usted fue parte de la Federación de Sonido 2. De la Federación de Talleres de Sonido Popular, que arranca en 1975, que aglutinaba también todas las disciplinas artísticas y era un movimiento que estaba en contra del régimen de Somoza en esa época. Y sí, pertenecí yo a la Federación de Talleres de Sonido Popular. Usted le canta al amor, a la revolución, tiene de todo, ¿verdad, don Mario? Bueno, sí, digamos que sí, pues digamos que de todo un poco. He sido premio nacional, he participado como en 20 festivales y 2 festivales mundiales, uno en Checoslovaquia y uno en Alemania. También fue ganador del festival Gastón Pérez. Gastón Pérez en 3 ocasiones. ¿Tres ocasiones? Sí, en 3 ocasiones. ¿En qué años? No me acuerdo, 1984, 1985, 1900, bueno, no me acuerdo, pero sí. Casi de manera consecutiva los 3 premios, entonces. Los 3 seguidos. 2 segundos lugares y 2 primeros lugares. Sí. Felicidades, don Mario. Me gustaría que me cante ahora una canción de amor. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. No sé lo que está pasando, el día marcha al revés. Aquí son las 9:10. Bostezando está la tarde, seguro que en mi país la mañana está que arde. Se pintaron las montañas de oro, plata y jazmín. Se pintó tu piel cacao de canela y de carmín. Corazón que canta, corazón que sueña, corazón encandilado de tu carita morena. Ay, 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 negrita, negrita de mis pesares, dime qué tengo que hacer, te regalo mis cantares si me llegas a querer. Te regalo mis cantares si me llegas a querer. Voy deshojando las flores del amor que tú me has dado, tu conejito encantado y tus besos de contil. Ay, 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 negrita, negrita de mis pesares, dime qué tengo que hacer, te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Te regalo mis cantares, si me llegas a querer. Qué bonito, don Mario, lo felicito, qué bonita su voz, a las canciones de amor, qué lindo. Muchas gracias. Definitivamente esto es un don que Dios le dio a usted. Bueno, sí, a cada ser humano Dios le da algo. Y el de usted, evidentemente, el de la música, la pintura. A mí me dio eso, pues, y se lo agradezco. Felicidades. Hable ahora de sus creaciones. Cuéntanos un poco este. Aquí tenemos el Caballito de Palo. El Caballito de Palo, esta es una edición de lujo. Se convirtió en el libro más vendido en Nicaragua. El Caballito de Palo lleva ya 36.000 copias. Y aquí tenemos el Caballito de Palo traducido al misquito.
que para mí es un honor muy grande, pues, que el misquito es una lengua que nos sobrevive como cultura. Tengo este otro libro que se llama Gonzalo el Cocodrilo. Y tengo entendido que este está dedicado al artista Gonzalo Cuellar. ¿Y cómo me descubriste? Porque yo nunca lo digo. Bueno, ya me descubriste, es cierto. Y ese libro lleva dos cuentos. Así es. Al otro lado tiene otro que es Historia de dos sapos. Historia de dos sapos. Son dos cuentos los que van. También tenemos este aquí. Este es un catálogo de una exposición de pintura que hice en el Palacio de la Arte. En el Palacio de la Cultura, pues aquí. Patrocinado por el Instituto de Cultura. Y presenté 20 cuadros. ¿Cómo se consigue un contrato con Mario Montenegro? ¿Cómo nosotros lo contactamos? Ustedes ya saben dónde vivo. Casas para el Pueblo, Reparto San Antonio. 840-41-517 es mi número telefónico. Ahí me pueden llamar y ahí nos arreglamos. ¿Sí? Bueno, queridos amigos y amigas, ya escucharon a Mario. Así, de esta manera, tienen su dirección y número de teléfono para que lo contacten. Pero yo quiero pedirle una última canción que dice. Está bien, vamos a hacer Anita la huerfanita, que es una canción que me gusta mucho. Anita la huerfanita se peinó mi celular. Ahora voy preguntando en qué expendio debe estar. La busqué en el cartelito donde la guana chillona. La fui a buscar a Las Vegas, la busqué en el Polo Sur. Ana, no seas banana, no fumes más hierba mala, que no tiene ningún sentido enchachar tu juventud. Mañana muy tempranito me voy pa' la policía a denunciar a esta arpía que ya me volvió a robar. Anita la huerfanita se peinó mi celular. Anita la huerfanita, no te vuelvo a alivianar. Ana, vos me quieres matizar o rebanar. Ya te dejé tres mensajes o me ves cara de maje. No creas que tengo plata, estoy más pobre que una rata vulgar de panadería. Se acabó la mantequilla, la teca, la cuculmeca. Solo me quedan dos patos y una gallina culeca. ¿Vos te querés olvidar del asunto? Te pregunto. Ya te dije lo que tengo y no te entiendo. Estoy palmado y balurdeado. Podemos cambalachar. Yo te doy mi cachivache, pues me das el celular. Ahí se fueron canciones, poemas y direcciones. Y hasta una fotografía del gato de mi mujer lamiéndose los bigotes. Ana, no seas tan mal, regrésame el aparato, que si me lo regresas, yo te muestro el garabato. Anita la huerfanita se peinó mi celular. Anita la huerfanita, no te vuelvo a alivianar. Muchas gracias, don Mario. Sin duda es un artista, uno de los grandes de Nicaragua. Y también es el autor de la bonita canción que a mí me encanta, El Gallo Ennavajado. Ahora sí, queridos amigos y amigas, en un momento regresamos en su programa Así es Nicaragua.